yo tuviera una estrella que brille como en Belén, alumbraría mi patria para verla renacer. Le pido al niño bendito, al Dios que está por nacer, que nos regale el milagro de resucitar como él, y que esta tierra grandiosa, como en sus días lo fue, vuelva a brillar y a ser libre y a recuperar la fe, que sea un país de optimismo y que impere la honradez, que pueda más la confianza que el miedo a vivir en él. Si yo tuviera una estrella que brille como en Belén, alumbraría mi patria para verla renacer. ¿Qué te parece? Una hermosa poesía infantil de Leticia Rojas para que nuestro corazón lo espere a Jesús. Lo espere a Jesús. Sabemos que Jesús está vivo, pero sabemos que cada Navidad nos recuerda que Él está y está en nuestro corazón y que no estamos solos, porque lo tenemos a Él. Feliz, feliz Navidad. Bueno, muy bien, acá estamos con este barbijo de fiesta, que es muy brillante, propio para la ocasión. Acá estamos. Con un lindo mensaje que nos mandó Nelly Roca de Picone, que es una amiga nuestra que nos sigue siempre, que participa en el grupo interreligioso. Y acá estamos, pasamos este lindo mensaje porque estamos en los tiempos de Navidad. Mejor para iniciar nuestro programa de hoy, ¿no es cierto? Exactamente. Aparte estamos embadurnada de blanco. Sí, yo también. Estamos todos a de blanco también. A mí no me tocó. Acá estamos con el a mí no me llegó el WhatsApp. Claro. Pero bien, has vuelto a casa. Ahí está, ya me dieron el pie, así que me puedo ¿Puedes sacar sacarte también? Saquemos, porque así se cumplen todos los protocolos. Hemos vuelto a los pagos. Hemos vuelto, bien. Así es. Bien, con algún cuento nuevo. Sí. ¿De qué vas a hablar hoy? Y voy a hablar de algo que creo que todos usamos a diario o compramos a diario, que es un recurso que yo creo que es básico en toda la cocina mundial, Sí. que es la harina. Y antigua. La harina, como se hacía antiguamente, porque hoy en día es muy fácil. Sí. Voy a ir a una fábrica, a una, Claro, al chino a comprar. Y un yo molino, te diría, voy a Esteban, Cañuela, por decir una marca. desde profe de francés que provocó hasta una revolución. Mirá Apa, vos, siempre, ¿eh? siempre tira para ese lado. Siempre provocó Siempre la revolución. El precio de la harina en 1789 ¿Quién diría, provocó la toma de Margarita? la Bastilla. ¿Quién diría con ese apellido, El Rodríguez? precio de la harina. Mirá vos, el precio de la harina. francés. Pero la harina es antiquísima, claro, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, sí. ha provocado una revolución. La Sí. revolución francesa se debió al precio de la harina. Muy Ah, mira bien. Hoy vos. no voy a hablar de eso, Bueno, tenés para otra casualmente, vez. porque no me quiero meter en terreno francés. No, no. Ah, Voy es un a nivel sí. de programa. Más para España. Está bien. Ah, me parece bien. Sí. El otro día lo teníamos, que no pudimos hacer la comunicación, pero la haremos adelante. Desde Trevelín, que tienen ese molino harinero Sí, lo vi. construido por los galeses, por un bisnieto de Y le galeses. podemos pedir la receta de la torta galesa también. Ah, También. también. Bueno, cuando salga, que nos mande la torta. Está bien. Porque Que uno no invita. hagamos, perdón, como el otro día leí por ahí, Lady Di, que hoy en día se Sí. menciona mucho porque hay una Sí. serie, qué sé yo, que cuando visitó, Ah, sí, Trelew. Sí, sí, Gaiman. Trelew Gaiman. Gaiman, exactamente, habían preparado 25 variedades de torta galesa. Ella Mira. llegó, dijo, Sí. me tomo un té, no probó ni una. Nada. Bueno, y se lo Pobre, perdió, se lo imagino perdió. 25 Se lo tortas. perdió, Sí. se lo perdió, se lo No voy a perdió. probar ninguna. Un Sí. Bien. tecito. Y nada más. Bien. Pero nosotros sí nos mandan porque tenemos bastante. El Ah. amigo Pablo Arbelich, Sí. con la aeroposta que vino de Francia también, que muchas veces lo sacamos muchos temas de ahí, podría venir No hace falta que con sean una. Se 25, pueden ¿eh? mandarse Con un una cuarto de torta torta galesa, galesa son todos, estamos porque él hechos. también decidimos Muy de los buena la torta galeses. galesa. Sí, bastante tenemos ahí. Bueno, ¿y vos de qué vas a hablar? Y yo voy a hablar del chamamé, que ha Bien. sido Dale, vamos. declarado patrimonio inmaterial por la UNESCO, Sí. el chamamé y el tereré.
Pero buenísimo. No, pero bueno, eso. Argentina fue el chamamé. Una danza que sigue siendo actual, sí. Es bien de nuestra provincia de Corrientes. Claro que sí. Después de mucho esfuerzo fue declarada patrimonio inmaterial. Yo creo que es muy importante para la Argentina y para la provincia de Corrientes. Con todos esos colores de la inmigración, ¿no? Siempre me acuerdo de esas zonas de Corrientes, Misiones, ¿no? Con esos apellidos ucranianos. Ahí tenemos al Chango Espacio, por ejemplo, con ese apellido. Bueno, ¿no? Los apóstoles, claro. Hay toda una mezcla de polcas. Sí. De polcas, sí. Ahí también nació en Corrientes Frondizi. Mirá. Eran italianos. Claro. Que vinieron trabajando en la construcción. Pero es muy importante para el turismo de nuestro país una declaración. Sí. Después en la entrevista lo vamos a hablar. Necesitaríamos más declaraciones. Claro. Porque nuestro país tiene el tango, tiene el chamamé y no sé. ¿El mate? No estoy segura del mate, pero del tango sí. Pero bueno, necesitaríamos más. Sí, claro. Pues todo eso hace la identidad. Y Corrientes, que tiene su propia y fuerte identidad, porque ellos dicen, cuando la Argentina entre en guerra, Corrientes la ayudará. Ah, al grito de Zapucay. Sí, pero es verdad, porque en Malvinas murió muchísimos soldados de Corrientes, del 6 de Corrientes eran... Creo que fueron como un tercio de los chicos de... Eran todos correntinos, sí. Así que... Bueno, así que es un homenaje a Corrientes. Sí, es verdad. Bueno, y acá nosotros, yo quería hablar sobre... las comidas de Navidad, hacer un poco las tradiciones que también tiene que ver, y las mesas ahora son más austeras, más light, ¿no? Pero está el tradicional pan dulce, que tiene un remoto origen, y las variaciones en Italia, en España, el panetón y todo. Y acá teníamos el tradicional pan dulce de Doña Petrona, que teníamos la comunicación con la nieta, con Marcela Mazot, que nos dice que mandó un audio, a ver qué cuenta, si es eso lo que le pregunté o cuenta otra cosa, porque yo no lo escuché. ¿Qué dice? A ver. Cristina, quería contarte un poco las mesas de mi familia para estas fiestas. Te voy a enviar del profesor Petric toda la historia de la tradición de nuestras comidas, y un poco te cuento cómo armaba la abuela esas mesas, que éramos siempre 25, te diría como mínimo, pero bueno, ella era siempre como muy práctica, por más que nunca las comidas eran lo que deberíamos haber comido, ¿viste?, para la época, pero siempre se servían platos fríos que se armaban con anticipación. Había grandes ensaladeras con base de madera, y ahí había, por ejemplo, tres, seguramente, mínimo de ensaladas tradicionales, de papa. Mi abuela le encantaba la Waldorf, así que esa nunca faltaba. Después había zanahoria con pasas de uva, que tampoco faltaba esa ensalada. Después habían carnes, se hacían carnes en grandes, por ahí, fuentes, viste, el tamaño era lo que impactaba a veces, la fuente y la decoración para ese plato, para ese armado de la carne. Sí, se cocinaban a veces pavos, pero todo era frío, era todo armado con anticipación y con tranquilidad, para que ese día, las dos principales que habían ocupado por ahí 2 días en cocinar todo, que era la abuela y Juanita, descansaran, tuvieran la misma fiesta y la misma tranquilidad que el resto. Así que bueno, y vas a ver qué interesante todo lo que el profesor Norberto Petric nos manda. Vas a poder leerlo porque es pura historia y información. Así que bueno, a todos les quiero desear muy felices fiestas, y que en familia o como estemos cada uno, la pasemos lo más tranquilos posibles. Gracias. Bueno, no alcancé a abrir lo que me mandó, pero
Por suerte era reivindicado. Claro. No, no está tarde porque llegó tarde. Y no remataba diciendo, acordate los 500 pesos que me dieron. Imagínate. Peligroso, Cristina. Peligroso, ¿no? Yo te digo. Yo no sé si lo pongo ese obvio. No. Bueno, es un clásico. Doña Petrona de Gandulfo, que era la tradición, el libro como la Biblia de la cocina. Y así esos platos fabulosos. Con 12 huevos. Con 12 huevos por lo menos. El flan, ¿no? Sí. Flan de... Mínimo. Todo era... cantidad, crema, todo, unas comidas enormes, muy decoradas. Y un pan dulce que estuve viendo la receta, tiene muchas vueltas, varias etapas de levado. Y mucha fruta y muy recargado con muchas cosas. Y, pero es un clásico. Y además Cristina, la pareja, Doña Petrona y Juanita. Claro, Juanita. Es el dúo dinámico. Claro. No podía faltar Juanita. No, hasta no, la gente que no lo ha visto escucha de Juanita. Juanita y Doña Petrona, es el dúo dinámico. No podía vecina faltar. Nuestra, porque vivió casi frente a la Quinta Presidencial, en la calle Malaver y Ascuénaga. Mira. Así que. Muchos años, ella era de Santiago del Estero, claro. Y no acá, pero cuando fue el cambio de la cocina económica a la cocina de gas. Claro, interesante, en una época donde no existían eso. Hoy no, vemos un programa de cocina y sabemos de qué se trata. En esa época nadie no, sabía. No, tuvieron que aprender a cocinar, claro. Otra vez, por eso se hizo famosa, porque antes necesitaba más. Haciendo la publicidad de la cocina. Claro, era muy sucia la cocina económica, de carbón, claro. Con leña, todo. Y la cocina de gas era limpia y ya el ama de casa era la que se podía manejar sola, porque era más simple y hacía tres platos en una sola vez, porque en la bandeja del horno podía poner una carne, una masita, una torta, tres cosas. Y eso le jodió. Y mi abuelo perdió la venta de la leña. Perdió la... Claro. Claro. Ese hollín, ¿no? Que abrían las cocinas antes. Sí, era una mugre. Pero bueno, fue un cambio para el ama de casa. Fue toda una generación. Una bisagra muy, muy importante. Alguna vez me acuerdo en España de haber visto en un pueblo ahí perdido por cercano a Madrid, que las casas, la cocina directamente, era el techo fogón. De la cocina era como un embudo que era la chimenea, pero la chimenea era todo el espacio, o sea, arrancaba desde las cuatro paredes y después iba terminando, entonces siempre uno veía el cielo ahí, y si bueno, llovía, ahí tenés un tema, no pasaba nada. Ahí tenés un tema. sí, pero imagínate lo que era estar sentado ahí un montón de tiempo al claro. día, que para eso me baño, ¿no? Porque claro. Sí. ¿Para qué me bañé si el siguiente día estoy de vuelta? Claro, no, ni loco, seguro. Pero era mucho trabajo. Los electrodomésticos en el ama de casa cambió la vida. El lavarropa, alguna vez escuché el que el lavarropa. La cocina, la lavarropa, cambió. Para la emancipación de la mujer ha sido clave. Claro, eso sí. Y la cocina de gas también. Porque eso lo podía hacer solo. Sin ayuda, el ama de casa, y se sentía que manejaba las cosas. Antes no, porque claro. con la mugre que era necesitaba que te ayudara a prender el fuego, claro. a amasar, y el estar atrás de las ollas, cocinar, que siempre tenía que mantenerse una olla con agua, porque para el mate, claro. para el té, para no, y que la comida que lo habíamos hablado con la nieta era un acto de amor, y cocinar sigue siendo hoy un acto de amor. Por eso ahora se prepara todo para estas noches de Navidad. Yo hago el pan dulce, el otro día traje como viniste. No viniste, lo voy a traer. Lo repartí. Justo cuando yo no vengo, ¿no? Claro, por eso. Igual podríamos hacer el aviso parroquial de que todo lo que... pensemos cocinar para mañana y para, para Año Nuevo, bueno, hagan un cuarto de eso. Porque no siempre pasa que... Queda. Claro, queda y la heladera se está llena y también te llevan los tuppers. Ojo con eso, atento con sí, eso. Se perdió, tuppers y fuentes.
El otro día escuché una recomendación. Vayan a la papelera, el dueño de casa se compra uno de esos envases plásticos y eso es, con eso reparte, porque si no los tupers nunca vuelven de los familiares. Es verdad eso. No, y las comidas que creemos que estamos en el hemisferio norte. Bueno, panetones y no, Bueno, yo hago comidas sencillas, somos poquitos, así que pongo linda la mesa, pero... Un buen puchero, un guiso de criollo, claro. Bien punzudo. Sí. Pero no tenemos una comida típica argentina de... Un pavo, un asado. Puede ser. Claro. Un asado. Sí. Sí, sí, pero siempre estuvimos mirando el hemisferio norte. Sí. Y las costumbres y los hábitos. Porque las costumbres, la cultura viene con la inmigración, con los abuelos, con todas esas tradiciones. Claro, lo que como la fe, como todo. Entonces que siempre estas reuniones se vuelve a la familia, o se hacen en la reunión en la casa de los abuelos, y los abuelos traen las masas alemanas, la repostería húngara, por eso se mantiene esa tradición culinaria. Ah, en mi caso, del tío borracho que siempre también, está, claro. La pelea de. Sí, también. O sea, hay gente que parece que se junta una vez al año para pelearse nomás. Sí, esa es la animación, ¿no? Claro, el show. Y se remueve así como es un mes de reflexión, diciembre, de balance, de todo también. Se remueven todas esas roscas familiares. Este año va a ser un año difícil por las ausencias. Sí, distinto. Pero bueno. Pero siempre hubo. Pero bueno. Sobre todo que tal vez algunos en marzo ya nos empezamos a replantear cosas, ¿no? Cuando no podíamos salir. Pero bueno, yo creo que este año le va a dar más valor al encuentro que a la comida. A la distancia, como estamos acá. Sí, pero al poderse encontrar y al abrazarse, encontrarse. Abrazarse. Bueno, pero aunque sea haciendo la expresión solamente. Pero eso te sana más. Este año nos enseñó más otras cosas. Nos enseñó otras cosas. Aprendimos mucho. Yo creo que sí. Sobre todo en el momento. Son más sanadores que. Un abrazo así, una intención. Sí. Y no tanto el exceso de consumismo, regalos, desesperación. Los orientales no se toquetean tanto como los latinos. Pero somos latinos. Están así y es difícil acostumbrarse, pero eso sucede. Como escuchaba el otro día alguien que decía que era bastante antisocial y decía, a mí, durante la pandemia, me obligaron a acercarme a las personas a 1.5 metros. Ya era mucho. Yo imagino a las personas que no tienen ese contacto social, no sé. Claro. Yo tengo en la cabeza, no sé, un noruego, por ejemplo. Capaz que no le afectó tanto emocionalmente la pandemia. Sí, claro. ¿No? Porque nunca le di un abrazo a mi hijo. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es el problema? Ningún problema. Si ahora me lo impiden, no es que no me cambia mucho. Creo que hemos aprendido y se ve que hemos aprendido. Sí, sí. Bueno, es un gran cambio cultural. Los cambios culturales tardan un tiempo. Causado impacto, algunas cosas quedan. Pero yo tengo esperanza, ¿no? Es un drama, porque yo ya tengo más de 30 años. Y que nosotros, todos acá tenemos más de 30 años. Cualquier cosa te puede pasar. Entonces ya uno está acostumbrado. Pero nosotros en el hemisferio sur, al estar en un clima cálido, el hacerlo afuera en un balcón con las ventanas abiertas es mucho más fácil. Para nosotros va a ser más fácil. Sí, es verdad. Va a ser más fácil. O están invitando hasta encontrarse en los lugares públicos. Brindar en una plaza. ¿Sabe qué pasa por una plaza en cumpleaños? Yo estoy muy contenta de ese cambio. Porque es tomar el espacio público como propio. Estoy de acuerdo. Y va a ser un cambio cultural. Porque yo festejo en la plaza, cuando yo vuelvo, yo utilizo la plaza, también la voy a cuidar. Invítanos la próxima. Yo ya estuve también acá en la costa festejando con alumnos. Uno empieza a cuidar el espacio porque es el propio también. Sí, no es el del municipio. Claro. No es del otro, claro. No es que el municipio lo tiene que limpiar para que cuando yo llegue esté limpio. Bueno, yo lo he visto en reuniones en la costa, como la gente se ocupa de dejar el espacio que usó limpio. Mira, qué importante, ¿eh? Sí, o estar limpiando la costa. Sí, las nuevas generaciones, tanto que se le dice no, porque están todo el día encerrados, qué sé yo. No. Tienen sus cosas buenas también, ¿no? Yo creo que le dan más. Utilizan el espacio y recogen todo lo que ensuciaron. Y está bien eso, muy bien. Es un espacio de todos. A mí me parece muy importante ese cambio. Sí. Bueno, así que, ¿qué pensaremos
unos años más adelante. Sí, en diciembre del año que viene. Vamos a ver qué estamos diciendo. Si estamos todos claros. Sí, a ver, ¿te acordás de esto, de lo otro? Claro. Y como otra vez hablamos de epidemias, de la polio, de la fiebre amarilla, la polio, bueno, todavía yo me acuerdo y otros también se acuerdan. Otra, la fiebre amarilla ya no hay quien se acuerde. Pero es un momento difícil que había que cuidarse, que no se dejaban salir, que tenían que estar con el alcanfor, estar protegido, y era un clima. Eso yo me acuerdo, que tenían ese temor como hay ahora. Tremendo. Y pasó. Y pasó, y entonces todo esto pasa. Pasa, pero el mundo no queda un momento quieto, como el otro día que estaba mirando las estrellas. Se parece un cielo tranquilo, celeste, plácido, pero no, se mueve continuamente. El cielo se mueve, las estrellas, las constelaciones, los planetas, todo. La Tierra es plana, pero también se mueve. También se mueve. Claro, no. Ayer les quiero contar que en todo este marco de la Navidad hubo una celebración en la Catedral de San Isidro, muy linda, con varios coros de la Catedral, de algunos colegios, del náutico, y junto con la comunidad judía. Y muy buena, estuvo el rabino, estuvieron los obispos, Monseñor Ojea, párroco de la catedral, y celebraban otra vez Hanukkah, que es la fiesta de las luminarias, que prende las 8 luminarias en la comunidad judía, y los cristianos la corona de Adviento, que prende las 4 velas. Todo tiene que ver. ¿Corona de viento? Claro, Adviento. Ah, Adviento, nunca lo he escuchado. Pero... sí, son 4 domingos antes de la Navidad, cada domingo se prende una vela. Viste, está en las iglesias y está en muchas puertas, ponen la corona. Claro. Es el mundo y las coronas. Pero todo tenía que ver con la luz. Claro. Así que... era y la luz al final de una vela. La luz al final del túnel. ¿Te pusiste? Sí. No, pero es la frase muy de este año. Eso. Es la frase de este año, la luz al final del túnel. Sí, siempre estamos buscando la luz. Sí, hay que ver si la vemos, ¿no? La luz al final. Yo creo que sí. Sí, sí, hay que tener esperanza, vivir positivo y vivir el hoy, porque mañana no sabes si es mejor o peor. Y una frase, dije, yo creo que... llorar al muerto dos veces, cuando se está por morir y cuando se murió. Exactamente. Entonces nosotros hoy vivamos, estamos bien, disfrutemos el día de hoy, mañana no sabemos. Eso hay que hacer todo, cerrar el día con lo mejor que pudiste haber hecho cada día. Entonces te quedas con una satisfacción. Y el futuro puede ser mejor o peor, pero no sabemos. Porque por ahí viene un viento fuerte, se lleva todas las pestes y estamos bien. Y todos los cuentos que te hacen, ¿no? Porque también hay que ver que hay muchos cuentos, muchos relatos, muchas cosas que no son verdaderas certezas, y no hay que dejarse llevar por tanto cuento. Hay que tener sentido común y estar por sobre todas las cosas, tratar de inmunizarse y de generar defensa y una actitud positiva. Eso que hacer. Sí, depende mucho de nosotros, ¿no? De nosotros. Bueno, y Esteban, de la alimentación. Bueno. ¿Qué estás en el ámbito? Porque vos decís que si no comes. Este es el... pero bueno, de una alimentación sana que tiene mucho que ver con el estado de ánimo, con el humor, con la personalidad. Sí, viene la fiesta, no sé si sería el momento para. Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una ensaladita para el 24. Pero bueno, claro. Se pueden reducir el azúcar, reducir la sal, ¿por qué no? La sal seguro. ¿Por qué no? ¿Por qué lo no? Primero que hay que reducir la sal. Y pero claro que sí, una dieta sana. Es el compartir, es el compartir. No voy a dar marcas, pero... No, bueno, pero una dieta, una ensalada, una comida liviana, un buen aceite, sin sal. Para mí son, hablando de cocina, son, yo lo resumo en que a la semana son 14 comidas, ¿no? Si uno almuerza y cena, 14 sí. comidas fuertes. Sí. Si uno, en 10 de esas 14 comidas, como base, ya se cuida, ya tiene 4, claro, para una situación social, de que te querés comer claro. Allá. Ahí podés permitirte algunas cosas. Pero con 10, digamos, muchas de las comidas dependen de uno. Exactamente. Y la comida directamente con la personalidad. ¿Sí? Sí. Es como el paseador, el dueño del perro y el perro.
la cara. Sí, pero según algunos especialistas, los comportamientos agresivos tienen que ver con el exceso de carne. ¿Con el exceso de carne? Claro. Sí, sí, sí. Que la gente que es más vegetariana y más naturista tiene una personalidad mucho más tranquila. Hasta que se le acaban las verduras. Bueno, ahí te mata. Ahí te mata, claro. Pero somos lo que comemos. Somos un personaje de Capuzoto que hace un vegetariano. Un tanto violento cuando se le acaba la ensalada. Bueno, pero somos lo que comemos, No, eso seguro, sí. El cambio de la humanidad pasó a partir de que empezamos a comer animales. Bueno, estuve contando en otro programa que tenemos también, pero como el público se renueva. Ah, ¿tenés otros programas? ¿Tenés otros amigos? Tengo otros amigos. Empezamos un nuevo programa con ese grupo interreligioso que se llama Diálogo y Convivencia, y tuvimos unas lindas entrevistas con el obispo, con el párroco de la catedral que siempre acompañó, con la rabina y las que estuvieron las del grupo. Gente muy interesante porque vienen de otras culturas, todos coincidimos en el mismo Dios, en el bien, en la paz. Pero las diferentes expresiones, entonces estuvo una persona del grupo que se llama Mabel, que vos la conocés, que ya son presbiterianos, ellos traen las costumbres de Escocia. Mira. Me dice que hace durante 400 años no se celebró la Navidad, porque era una costumbre que venía de Roma, y son pueblos que están con los bárbaros, con los vikingos, pasaron por ahí. Bueno, no se les celebraron. Y son muy austeros, cantan y todo, pero no arman fiestas, ni celebraciones, ni arman el pesebre. Son fiestas santas, pero más inespecíficas. Interesante ir conociendo todo eso y ir coincidiendo en otras, como esto que te contaba de Hanukkah y de las velas y de Adviento. Tenemos muchas coincidencias. Bueno, entonces eso es lo que mostramos en ese programa, que es interesante, que sale los jueves a las 19. Y en ese marco me encontré el primer árbol de Navidad que estuvo en la Argentina, que lo armó un señor que se llamaba Miguel Jaime, que él había nacido en Dublín y era hijo natural, nació en el año de la Revolución Francesa. 1789. Y hijo natural y hijo único del rey Jorge IV de Inglaterra. Y fue educado por una señora llamada Mary Haynes, que la historia no dice si era la madre, la amante o era una cuidadora. La cuestión que esta mujer tenía instrucciones de explicarle, revelarle la verdad con 18 años. Entonces cumplió los 18, le dieron un papel, un anillo y dice: vos sos el heredero del rey, porque no había otro. Claro. Y no quiso saber nada. Él tiró todo ese papel al río, el anillo también, ahí al Támesis. Se podría haber quedado con el anillo, ¿no? Tiró el papel además por las dudas del anillo. ¿Quién sabe? Eso. Tenía 18 años, uno nunca sabe. Claro, nunca sabe, la vida es más larga. Y bueno, y se fue a Londres y en 1806, justo cuando estaban de festejo, porque llevaba todo ese tesoro que se habían llevado para Buenos Aires. Sí, y bien, ya estamos cerrando. Pues la cuestión que este hombre se quedó, se quiso venir con eso, se vino con Whitelock y vino a Buenos Aires, se quedó contento, se quedó a vivir acá. Bueno, y él fue el que el 24 de diciembre de 1823 colocó una medula en la sala de su casa frente a la Matrona Luce, con velas encendidas y muchas estrellas brillantes, y soldaditos, cometas, muñecas, y todo muy colorido, los colores arcoíris, y muchas golosinas. Y ese primer árbol de Navidad que arribó a Buenos Aires. Bueno, eso contaba. Ahora se nos fue el tema ahora viene tu hermosa historia, cortado por lo sano.